Y es un momento complicado para el club, para lo que es el plantel que está golpeado después de que se fue Iván. Pero bueno, hay que tratar de meterle lo mejor y hacer que las cosas salgan lo mejor posible para el día sábado, en un partido que es duro, complicado, pero que bueno, que los chicos están convencidos de que pueden salir adelante. Más allá de lo golpeado que estaban, saben de que tienen el compromiso ellos hecho por el grupo de que tienen que salir adelante y bueno, eso a uno lo deja tranquilo. Un grupo fuerte, como dije anteriormente, está golpeado por la situación, por la que se fue Iván, pero ellos saben de que tienen que salir adelante y bueno, la premisa de ellos es pelearla, como siempre, agachar la cabeza y mirar para adelante para poder salir de esta situación y eso a uno, como te dije anteriormente, le da la tranquilidad de que el grupo se brinda al máximo, bueno, que se va a brindar siempre, siempre con todo, va a enfrentar lo mejor, de la mejor manera cada partido. Y uno tiene que trabajar todos los días para los momentos cuando llegan. Tienen que tratar de estar lo más preparado posible. Uno sabe de que no es lo mismo trabajar con chicos que trabajar con un plantel superior. Hoy por hoy las urgencias son estas y bueno, tenemos que estar al frente en este momento. Pero siempre uno se prepara, uno sabe de que en cualquier momento hay situaciones que van a llegar y tenés que estar preparado para cuando lleguen. Y bueno, creemos que estamos preparado, estamos en la lucha por sacar esto adelante con todos los chicos y bueno, como dije anteriormente, los chicos nos apoyan a nosotros lo apoyamos a ellos y bueno, todo junto, esto es en el club de la ciudad y creo que todos necesitamos de todos para salir adelante y bueno, si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos salir de esta situación difícil. En el anterior uno estaba trabajando con el plantel, es decir, más allá de todo, estábamos con Gustavo Álvarez por el tema de COVID y todo eso, estábamos trabajando a la par del grupo. Y bueno, era la primera experiencia que teníamos también al frente, era un grupo que también se brindaba al máximo como este. Pero uno siempre de las primeras experiencias deja algo, le queda algo para pensando en cuando te toca una vez más. Hay cosas que sabemos que nosotros tenemos que corregir, bueno, tratar de corregirlo y bueno, como siempre tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Y después la idea, nosotros estamos en una situación donde necesitamos sumar y la idea de todo el grupo de salir acá a nuestra cancha a dejar todo, a tratar de presionar, de salir a buscar el partido y bueno, tratar de más que nada ser protagonista y bueno, y tratar de salir lo más pronto posible de esta situación que nadie quiere estar. Uno siempre, acá no vamos a variar de un 4-4-2 o un 4-1-4-1, pero siempre pensando en la premisa de ir a buscarlo arriba. Sabemos que es un partido complicado, sabemos lo que juega, lo que es Sarmiento, y bueno, tomando nuestro recaudo, tratar de ir a buscar el partido.